Hoy estaba citado a indagatoria a las 11 de la mañana, donde fui, ratifiqué todo lo que había dicho antes. No estaba el fiscal, yo quería hablar con el fiscal, lamentablemente no estaba. Estaba otra persona, que no me acuerdo ahora el nombre. Y bueno, quería hacerle preguntas, qué pasaba con la causa, qué pasaba que no se investigaba lo que, a mi entender, era la verdad. Claro. ¿Por qué se reactivó? Disculpe, ¿por qué se reactivó ahora? Siendo que tuvo un parate pronunciado, ¿no? Recordamos cuando estalló el hecho, allá por el 2010, después se ventiló todo, pruebas de elecciones, después un parate, ¿no? Y ahora como que resurge. Bien. ¿Son los tiempos judiciales esto? Exactamente. O sea, tuvo esa explosión un poquito antes de las elecciones. Lamentablemente después la causa se durmió. Yo pedí las pericias. Las pericias tardaron más de un año. No, casi un año, no llegó un año. El resultado de la pericia demoró un año. Casi un ¿Eso es año. normal que No sé tenga si esa es normal o actitud? no. Yo la verdad que Está no bien. lo puedo explicar. Pero a mí me dolió mucho que tardara tanto. Claro. Tanto en tomarme las pericias y tanto en la declaración Claro. final, ¿sí? De todos modos, bueno, llegaron las pericias. Y una vez que llegaron las pericias, yo quiero ahora demostrar mi verdad, la verdad que está en el expediente y la verdad que salta a la vista cuando empecemos a explicar todo lo que está en el expediente, Gabriel. Bien, y lo cita el fiscal, a esta Me cita el indagatoria. fiscal, Sí, porque sí. creo que cambió de carátula, una cosa así. Ajá, bien. Son cosas que yo no entiendo ahí en esa No, parte. no, está bien. ¿La citación era previo al resultado de las pericias o No, fue posterior? fue, no sé, previo, no tiene que haber sido posterior, porque Ajá, no. bien. ¿Qué ocurrió hoy? Bueno, Alberione no estaba. Alberione no estaba, me tomó declaración otra persona que no recuerdo el nombre. Como el doctor Gaido fue el que tomó a todos los testigos las declaraciones anteriores, pedí que viniera el doctor Gaido. Le hice una serie de preguntas para ver si había investigado todas las cosas que a mí me parecen que tienen que investigar también para darse cuenta de cómo fue la cama armada. Y bueno, el doctor Gaido me dijo, no me supo mucho contestar, trató de decirme que bueno, ahora se iba a valorar todo y que después iban a tomar una resolución. ¿Cuáles son las preguntas puntuales o en la declaración qué es lo que remarcaba esta mañana? Bueno, armé un papelito y puse testigo contundente, testigo subjetivo. En la parte de testigo contundente puse la pericia, dio negativa, Temas firmas. contundente. La señora Junco dijo que yo firmé. Evidentemente, la pericia demostró que yo no firmé, contundente. Me parece que mintió. Usted en ese caso me había quedado el otro día la duda, ¿no? Dice que no firmó o que no era su firma. Yo no firmé. No firmó de No ninguna firmé. manera. No firmé. Si no firmé, no es mi firma. Está Es bien, simple. pero alguien, y digamos el que es llamativo, ¿no? El que fue ese que firmó el nombre Marrone, ahí está, ¿no? El dato que hay que ver qué sucedió ahí. No, perdón, Gabriel. La señora dijo, Marrone, fíjate que creo que lo tenés grabado hace mucho, fue Marrone, Sol, firmó con rabia. La señora Es, mintió. O claro, bueno, sea, ese es el tema, ¿no? Por eso te preguntaba, ahí está. ¿no firmaste o no es tu firma? Bueno, la puede negar, llega el caso así, de ninguna manera firma. Y Yo obviamente la pericia dice que no es tu firma. la pude negar porque es así y la pericia Está lo bien. demostró. El señor Aimazo. El señor Aimazo para mí compró pescado podrido y lo quiso vender por bueno. Bueno, yo le pregunté el recorrido y no sabía. El señor Aimazo yo creo que no hizo ningún mérito, pero ningún mérito para haber sido concejal, ningún mérito para estar como dirigente de de Emugas. ¿Sí? Y tendrá que ver, replantearse, no tiene ningún tipo de mérito para estar en ese lugar, y replantearse de renunciar, porque mintió. Tendría que renunciar y presentarse a la justicia porque hizo falso testimonio. Ni el recorrido sabía. Uno de los guardias Allá del relleno. del relleno, otro tema, uno de los guardias se contradice en las dos declaraciones. Yo creo que este pibe nunca se imaginó de que la información se iba a cruzar. La información de acá del municipio, que hicieron, tomaron declaración acá en el municipio y después a los mismos personajes le tomaron declaración en el juzgado. Creyó que nunca se iba a cruzar la información. Salta a la vista de que mintió. Y bueno, y todo lo que presentó el señor González Chana, que en el afán por tratar de despegarse, se pisó solo. En aquel Demuestro. entonces González Chana estaba a cargo de... Sí, siempre estuvo acá. Siempre a cargo del relleno. Siempre estuvo acá.
Gabriel, sí. Vos fijate en estos papeles. Sí, de hecho estaba viendo, sí. Son papeles de la causa, porque como yo soy el imputado, yo los puedo tener, donde figura la liquidación de las cubiertas, una parte de liquidación de las cubiertas, ¿sí? Donde figura que la liquidan el 1 de octubre del 2010. Uh-huh. O sea que si yo no iba al relleno, nunca la iban a liquidar, evidentemente. Porque yo estaba en septiembre, teóricamente empecé en septiembre. ¿En septiembre del 2010? Sí, y en octubre ellos liquidan las cubiertas para tratar de despegarse. Otra cosita de las cubiertas. Uh-huh. En 2009, que inclusive está acá la foto. ¿Esa foto quién la tomó? Las tomaron ellos. Ellos, ajá. Ellos las tomaron para tratar de hacer figura de que era una movida ecológica. Ajá, o sea, ¿sí? Vemos que son fotos de cubiertas en el relleno que tienen la fecha del 9 del 12 del 2009, sí. ¿Sí? Que la están cargando arriba de un camión. Ah, supuestamente era una movida ecológica, se sacaban las cubiertas. Sí, y se mandaron una firma, que es la firma Ecoblen, sí. Que acá está el certificado que manda Ecoblen, uh-huh. En la cual, teóricamente se destruían gratis para la municipalidad. No, yo no entiendo eso. Supuestamente salían las cubiertas, ahí a Ecoblen y se destruían. Se destruían. Una movida ecológica. Exactamente. Y en una de las declaración de que presenta el señor González Chana, figuran que se llevan a Ecoblen 88 toneladas en una cantidad de 22 viajes, uh-huh. ¿Sí? Con su correspondiente certificado de destrucción. Ahora bien, cuando presentan los certificados, presentan solamente uno solo, no los 22, uno solo, donde figuran 25 toneladas. Ajá. Y si vos de las 88 que envía, de las 88 que envía, figuran, sí, solamente 25. 25 que recibe. ¿Y el restante? ¿Dónde están los certificados? Se habrán caído del camión. Me pareció... No, es llamativo. Sí, me pareció que en el 2009, claro, cuando viajé a Córdoba, hay muchas ruedas, muchas cubiertas tiradas. A lo mejor sí se cayeron del camión. No, digo, uno dice esto para tratar de ponerle algún toque, pero, o sea, salieron del relleno 88 toneladas de cubierta. Y llegaron a Ecoblen 25, aparentemente. Aparentemente. Eso es lo que consta ahí en la documentación. Es lo que consta en la documentación. En el medio faltan unas cuantas cubiertas, ¿no? Exactamente. Y según la ordenanza municipal, cada cubierta vale 3 pesos. Ajá. Y según la ordenanza municipal, previo al retiro de las cubiertas de relleno sanitario, hay que pagarlas. Ajá. Y si vos te fijas en la otra, en el descargo que hacen, la liquidación que hacen esto, ellos pagan todas las cubiertas después de que se fueron. ¿Por qué no pagaron antes las cubiertas? ¿Por qué no pagaron antes las cubiertas? O sea, ¿quién paga acá? ¿Ecoblen paga las cubiertas? No sé, yo te digo, lo de Ecoblen... figura como una movida ecológica, inclusive, claro, salieron en el diario y todo eso. Sí, sí, sí. Ecoblen recibió aparentemente, bien, eso. A mí lo que me interesa es saber qué pasó entre la diferencia entre las 28 toneladas, claro, y las 25, claro, toneladas. ¿Dónde fueron? ¿Quién, si es que alguien ha pagado por eso, quién tiene la plata? ¿No? Exactamente. Y ahí en la liquidación, ¿cuánto dice supuestamente que se vendieron? Se rindieron, bueno, muchas cubiertas y pagaron un total de 2.769 pesos. Uh-huh. ¿Y en cuanto a toneladas no dice? No. Claro, uno no puede especificar. No, eso no. Pero bueno, si aparentemente yo no iba, no se rendía. Nunca se hubiesen vendido, supuestamente, ¿no? Mm-hmm. Eso. ¿Fue a molestar usted allá? O... Digo, en base a esto, ¿no? Porque la vez que llegó, supuestamente empezó a blanquear. ¿A vos qué te parece? No, le pregunto. Te pregunto yo, ¿a vos qué te parece? Se ve que molestó. Evidentemente. ¿Por qué, no? Bueno, entre otras cosas, y la grabación, una grabación que yo presenté de un locutor que sabía un poquito más de lo que me pegó a mí. Ajá. Y nunca lo dijo. Ya en algún otro momento, si tenemos, me das algún espacio más adelante, lo podemos llegar a aclarar a eso. Bien. Supuestamente hablaba y decía parte. Y sabía muchísimo más. Muchísimo. Lo citarán, llegado el caso. Espero porque yo le llevé la grabación. Ajá. Yo le llevé la grabación y bueno, ahí salta todo también. Es llamativo, ¿no? Mm-hmm. Descubrí a alguien. Buscaba atacar a otro, vaya a saber. Y a lo mejor, no sé, eran tiempos políticos, a lo mejor todo tiene su rédito a veces, uh-huh, cuando vos matás a uno y defendés a otro. A lo mejor, no sé, yo no quiero decir que haya sido, ¿eh? Está bien. No quiero decir que haya sido, pero eran tiempos políticos. Queda claro. Queda, uh-huh, claro, aunque no recibe pauta oficial, pero por ahí. ¿Lo dijiste vos? No, yo digo, qué sé yo, me pregunto. No sé si recibe pauta oficial, no sé. No, desconozco, la verdad que desconozco. Pero no, me quedaba pensando en esto, ¿no? Porque nos denunciaba y sabía. Que no decía toda la verdad. Yo me ¿A vos acuerdo? Te consta que sabía más de lo que decía. Sí, me consta porque yo hablé con él. Ajá. Pero lo dejamos para otra bien. Vez. Sí, yo, sí. Y con respecto a eso, yo quiero aclarar, ya que estoy con vos,
decir que cuando pasó eso yo te escuché hablar a vos, escuché hablar a, grabé absolutamente todo, absolutamente todo. Y tengo que decir, por eso vengo acá y te lo digo de frente, y que no tengo nada contra vos. Yo escuché cuando vos hablabas, hablabas textual de lo que venía de afuera, ¿sí? Y hacías las preguntas normales. Por eso la verdad que no tengo nada contra vos. Chequeando fuentes. Exactamente, esa es la palabra, chequeando fuentes. Sí, chequeando fuentes. Entonces, acá no te inventamos. Entonces, y mucho menos torsionamos. Bien, bárbaro. Uh-huh. Por eso vengo acá, me siento tranquilo y sé que van a decir la verdad. Entonces, de hecho, estás dando tu testimonio, es tanto el fiscal Alberión, el doctor Gaido, los demás, el mismísimo Imazo, que alguna vez te cruzaste con él. Y no quiso hablar conmigo. Claro, línea abierta, no le había dicho lo suyo sin querer intercambiar la opinión al aire, pero de hecho acá se pueden expresar todos, ¿no? Porque lo interesante es que salga la verdad a la luz. Se habló muchísimo de Chatarra Gate. Y bueno, queremos saber, ¿no? ¿Qué ha pasado? La gente también necesita saber, se habla del escándalo en el relleno. Cuando estuviste la semana pasada decías, te fuiste y la cosa continúa. Bueno, alguien. Y te estoy trayendo pruebas. Y veo con esto, ¿no? Salieron tantas toneladas, llegaron tantas otras. ¿Qué pasó en medio? Trayendo pruebas. Sí. Y hay mucho más. Hay mucho más. Y ya está en la causa. No, nadie me puede decir, bueno, presentarlas, pero no, ya están en la causa. Claro, está ahí. No, llevé absolutamente todo lo que yo tenía, más lo que ellos llevaron y se pisaron solos. Así todo esto está, digamos, todo esto está en el expediente ahora. Todo en el expediente. Es de imaginar que seguirá la investigación espero y todo esto. Espero que realmente se investigue. Yo se profundizará, me imagino que tendrán que profundizar y no cerrarla acá, ¿no? Espero que lo profundice. Uno que puede decir, bueno, lo desligan a marrones y hasta acá llegó. Ojalá que no pase eso. Claro, porque puede llegar a ocurrir, pero me parece que no tendría que ocurrir. Igual que se constituyan querellantes, más allá que el fiscal tiene que actuar, no tiene que investigar. Sí, eso es lo que tendría que pasar realmente. Sí, sí, llegar a ver qué sucede. Te agradezco y después te voy a, si vos me das otra oportunidad en otro momento, voy a venir y te voy a seguir presentando pruebas para que la gente sepa lo que realmente pasó. Lo que tengo que decir también. En el caso de Koblen, digamos, o Minetti, no. No tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver. No, en principio, ¿no? Porque ellos supuestamente gratis les llegaba para que destruyan por una cuestión ambiental. El tema son las cubiertas que se cayeron en el medio. Las que no le llegaron a ellos, ¿a dónde fueron, no? ¿A dónde exactamente fueron? Y es una ¿qué? Bueno, no tengo para hacer la diferencia ahora, pues son unas cuantas toneladas. 25 toneladas sobre dividido menos 88. Claro. A 3 pesos cada cubierta. Es mucha plata. Es buena plata, ¿no? Es buena plata. Así que bueno, yo lo único que tengo que decir, Gabriel, que bueno, esta experiencia a mí me marcó mucho, y a pesar de que quiero que se demuestre lo que pasó realmente, quiero agradecer porque esto me hizo dar cuenta de muchísimas cosas. Cada palo que te ponen en la rueda vos tenés que verlo como un maestro que te está ayudando para darte cuenta de las cosas. Y bueno, eso quiero agradecerle a todas, la gente que me ayudó y la gente que no me ayudó. A partir de estas primeras repercusiones, ¿qué sucede? Porque el otro día hablaba y me decía, bueno, sintió en su momento que le soltaron la mano políticamente, ¿no? Era justo momento de elecciones. A partir de que empieza a tomar estado público todo esto, ¿qué pasa con los distintos actores? Bueno, vuelvo a tener 1 millón de amigos. Antes no aparecieron algunos, uh-huh. ¿Sí? Aparecieron algunos, los que realmente me conocían, estuvieron siempre al lado mío, ¿sí? Pero bueno, bienvenido sea. Yo no guardo rencor, porque guardar rencor te enferma. Uh-huh. Yo no guardo rencor con nadie. Sí quiero que se aclaren las cosas nada más. Bien, y como decía el otro día, de la política al costado, ¿no? Sí, por supuesto. Estoy viviendo otra vida totalmente diferente con mi familia, que es la que necesito que esté al lado mío.